noche de ayer Guayaquil vibró con estas canciones. Los puso a cantar a más de uno y una. Todas las generaciones en un mismo lugar. Y es que sin duda alguna, Bacilos ha sabido mantenerse vigente con sus temas clásicos y actuales. Entre los asistentes pudimos encontrarnos al también cantante Daniel Betancourt, quien nos comenta que la canción Pasos de Gigante es su tema preferido y se lo dedica a su bella novia, la misma que muestra en sus redes sociales. Yo encantado, yo soy fanático de Coque, es un amigo también muy querido. Y pues ya habíamos conversado, lo vine a visitar, vine a ver su concierto. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita, Daniel? Eso mismo, el nuevo sencillo, la nueva canción. La nueva canción, ¿cómo se llama, Daniel? ¡Ay, no! Enamorado, Daniel. Totalmente enamorado. Y acompañado muy bien aquí. Sí, ya está. Pero tú con esa fotografía en tus redes, a todas las ecuatorianas, mira, nos pones a llorar. Está ocupado el hombre. Nosotros nos quedamos así, porque... ¡Y! No, ¿por qué? ¿Por qué razón? No, las canciones siguen. Las canciones siguen. El corazón de él lo está ocupado. Y a toda la gente del Club de la Mañana, bella, gracias por siempre estar conmigo. Siempre, siempre. Los voy a visitar muy pronto. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Como yo te dije, ahí en la toma la loca estaba cantando de lo más feliz. Y también lo que me gustó es ver a Daniel Betancourt feliz con su novia, aunque a ella no le gustan mucho las cámaras, y sé por ahí de buena fuente que se lo cita, y lo pude constatar, amiga, porque mientras los asistentes le estaban pidiendo las fotos a Daniel, así los ojos, mírame. Ella cuida su producto, es lo único. No, por supuesto, yo en la posición de ella también cuidaría mi producto. Pues Danielito, un beso enorme, y pues que nos siga enamorando con sus canciones, ya que no nos puede enamorar porque está totalmente ocupado el hombre. Así, enamorado al 100%, lo comparte a través de sus redes sociales, y felicidades, ¿no? Porque ha encontrado una persona que le da esa...